Bien, Hugo Arrucciti en una hermosa charla que va a dar, ¿sí?, sobre el pilas, ¿sí? Qué mejor que lo explique él que yo, que no sé nada, ¿sí? Hola, hola. Bueno, tenemos un problema con aquella pantalla, pero creo que con esta lo van a poder ver bien. Como somos poquitos, por ahí conviene que lo trabajemos directamente acá, si no te complica. Les comento un poquitito. Pilas es un proyecto que empecé hace como 4 años. Es un proyecto de software libre. Lo empecé como, digamos, como un proyecto paralelo en el que estaba interesado porque quería trabajar sobre una herramienta para hacer videojuegos de manera sencilla. Y después, a medida que el proyecto fue avanzando, muchas otras personas se acercaron al proyecto y hoy somos más o menos 6 personas trabajando en el núcleo de la herramienta, ¿no? En el motor este de videojuegos. El espíritu principal de Pilas como herramienta es acercar la programación a los jóvenes, a los más chicos. Es decir, darle la posibilidad de que vean a la computadora como una herramienta para construir cosas, que no tengan solamente un rol pasivo frente a la computadora, que sean solamente usuarios o jugadores de videojuegos, sino que sepan cómo pueden hacer sus propios videojuegos y de qué manera el rol que les brinda la computadora es interesante y hay un montón de cosas que se pueden hacer justamente con la programación y el desarrollo de juegos. Por ahí, como para mostrarles un poquito de qué se trata, yo tengo acá Guaira, el sistema operativo que viene instalado en las compus de Plan Conectar Igualdad. Ahí viene incluido pilas. Entonces, un típico juego que uno podría hacer en pilas puede ser sencillo como este que ven acá. Yo con el teclado puedo mover al personaje este que aparece en pantalla. Y el objetivo es tratar de sobrevivir la mayor cantidad de tiempo. Si yo piso las calabazas, empiezo a ganar puntos. Fíjense que está el contador de puntos allá arriba. Y si una calabaza me pega en la cabeza o me pega en el cuerpo, directamente ahí pierdo y tengo sumarizado la cantidad de puntos acá arriba. Si bien el juego es muy sencillo, a mí me gustaría por ahí mostrarles que si pongo el juego en pausa y activo la tecla, por ejemplo, F12. Esperen, que me está costando hacer zoom acá. Ups. Estaba tratando de mostrarles que si me acerco un poquitito más en la pantalla, no sé por qué ahora los atajos de teclado no me están andando, puedo llegar a observar dentro del videojuego que hay algunas partes que son invisibles. Los chicos cuando juegan un videojuego a veces no saben de esta como estructura interna que tiene un videojuego, es como una parte invisible, pero es justamente lo que le da sentido al juego. Cuando desarrollamos un videojuego, lo primero que tratamos de hacer es darle a la computadora órdenes simples, para que esta, digamos, mecánica de videojuego se pueda producir. Es decir, por ejemplo, yo el personaje que tengo acá, en realidad desde el punto de vista del videojuego es solamente esa circunferencia que aparece acá en el medio, esta que está acá. Por más que el personaje tenga una apariencia de vampiro, por más que estén cayendo calabazas, dentro del videojuego la geometría es súper, súper simple. Esperen que voy a tratar de recuperar el zoom en pantalla porque está medio complicado. Uf, ahí está. Les muestro otro videojuego que está hecho con pilas, como para que puedan identificar que en realidad el concepto de cosa invisible en el videojuego, o una de las primeras cosas que aprenden los chicos, también está presente en otros juegos, ¿no? Este, por ejemplo, es un poco más complicado, porque yo puedo mover el personaje, salta, pega, se pueden romper estas cosas que están acá. Pero ocurre lo mismo que en el anterior. Cada personaje del juego está representado por una coordenada. Esa coordenada tiene un valor, tiene una componente X, una componente Y. Y obviamente estos personajes también tienen radios de colisión y tienen figuras que me permiten a mí, por ejemplo, determinar dentro del juego si le estoy pegando o no le estoy pegando a un personaje. Por más, insisto, que el escenario tenga una especie de ilusión de profundidad, por más que hayan varios personajes, que cada uno esté haciendo una cosa de manera independiente, lo primero que buscamos cuando un chico se acerca a la programación es que pueda observar estas partes invisibles de un videojuego. Incluso si las deshabilito, queremos que los chicos tengan en cuenta que eso sigue estando ahí. Por más que esté oculto,
por más que esté invisible, eso es lo que hace a la estructura del videojuego. Cuando arrancas Pilas por primera vez, les quiero mostrar un poco cómo es la experiencia de usuario y tal vez hablarles un poquito de los conceptos sobre los cuales está construida la herramienta. Cuando abrís la herramienta por primera vez, lo que tenés la posibilidad de hacer es acceder y tener como una primera impresión de qué es el código fuente y cómo funciona en paralelo con el resultado del videojuego. Por ahí para ustedes no es nuevo este concepto, pero para muchos chicos cuando ven el código fuente de un programa por primera vez, se producen un montón de aprendizajes al mismo tiempo. Voy a cambiar la fuente porque creo que no se ve muy bien. O ustedes me corregirán. ¿Ahí se alcanza a leer lo que dice ahí abajo? ¿Sí? Bueno, fíjense esas tres líneas de código. Si yo estoy un poco más canchero con el sistema operativo, con las herramientas de desarrollo que provee, yo puedo agarrar ese código, copiar y pegarlo dentro de un editor de texto y ese ya es mi primer videojuego. Es un juego súper... Bueno, ni siquiera es un juego, me parece. Es solamente un personaje que aparece sobre un fondo azul. Y estas tres líneas de código, fíjense que lo que hace es inicializar la ventana, por así decirlo, y construye un objeto. Este objeto que está acá, yo le puedo empezar a dar órdenes, que vendrían a ser lo que nosotros conocemos como métodos en un lenguaje de programación. Un método que no recibe argumentos es saltar. Otro método que sí recibe argumentos es el método decir. Fíjense que el personaje responde inmediatamente a cada una de las líneas de código que voy escribiendo. Esto no es nada nuevo, es un intérprete. Cada cosa que yo hago dentro del intérprete se evalúa dentro de este widget donde se está dibujando pilas. Y hay un bucle de videojuego que está procesando y haciendo cálculos de tiempo como para responder a cada una de las cosas que están sucediendo acá adentro. Y este actor, si bien es un actor inicial y el código aparece ahí porque es lo inicial que aparece en el intérprete, yo tengo la posibilidad de crearme otros actores dentro de pilas. Por ejemplo, yo puedo escribir algo así, pilas actores, nave, y tener ya otro personaje dentro del videojuego. Cada uno de estos actores se construye a partir de una clase que es una clase en común para cada uno de todos los actores. O sea que si yo aprendo a hacer algo con el mono, por ejemplo, que yo aprendí a decirle que salte o a que diga una frase, también puedo hacer que la nave la diga. Es decir, un concepto importante a la hora de aprender a programar, desde mi punto de vista, es que vos puedas aprender ideas que son valiosas y que tengan una aplicación inmediata. Cuando vos empezás a acercarte a la programación y aprendés algún concepto, tenés que ver realmente qué es lo que produce. Y si ese concepto vos después lo podés aplicar en un montón de otros lugares, mucho, mucho mejor. En pilas esto trata de estar presente en cada una de las cosas que incluimos en el manual. Si ustedes hacen clic acá arriba, aparece un manual con todo el contenido o todas las áreas donde nos parece interesante poder decir algo acerca de la herramienta y cómo se realiza. Por ejemplo, en grupos tengo la posibilidad de conocer cómo tomar a varios actores y tratarlos a todos como si fueran uno solo, como si fueran un conjunto. Otra cosa común es a los actores. Así como yo tengo métodos, que son los que acá en el autocompletado me aparecen con un paréntesis, como anunciándome que ahí van a haber argumentos para escribir. Por ejemplo, no sé, decir, fíjense que tiene un paréntesis ahí. Y acá abajo me explica cuáles son los argumentos que estaría esperando este método. También tengo propiedades. Nave.x es la coordenada x en la que aparece esta crucecita que está acá. A ver si se alcanza a ver mejor. Ahí. ¿Ven? Esta crucecita que está ahí es la que va a representar a mi personaje. Si bien tiene una apariencia y tiene una animación, desde el punto de vista del desarrollo del videojuego, eso es solamente un punto en la pantalla, que tiene algunas propiedades. Por ejemplo, si yo tomo la coordenada de la nave y le aplico un valor, le estoy como dando una orden de que se ubique en el medio.
Y si empiezo a cambiar este valor, empiezo como a darle valores intermedios, puedo empezar a hablar o a conocer qué es lo que hace animados a los personajes dentro de un videojuego. Cuando vos ves a un objeto que cae o al mono que salta, por ejemplo, mono saltar. A ver si les puedo mostrar esto así. Ahí no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí dice 38,2. ¿Se alcanza a ver? ¿Lo ven? Bueno, esa es la coordenada Y del personaje. La animación de salto y el rebote es solamente el cambio de esa variable. Digamos que de alguna manera va hacia arriba, o mejor dicho, que toma valores positivos, después negativos, y va tratando de hacer como una curva para simular ese efecto de rebote. Les decía, otro tipo de atributos que tienen los personajes, obviamente es la coordenada Y. Si yo quiero hacer un movimiento vertical de esta nave, podría empezar a usar valores intermedios, no sé, 10, 30, 50 y así sucesivamente. O bien hay otros atributos como la rotación, que es la que yo estaba usando para cambiar la inclinación de la nave. No se los mencioné, pero la nave es un poco especial. Yo con el teclado puedo hacer que gire y hacia arriba que avance. Y eso es básicamente código que está en la clase de la nave. Ahora les voy a mostrar un poquito más cómo es en detalle ese código, pero como para que tengan una idea general, cada uno de los componentes que queremos enseñar en pilas son actores. Cada uno de esos actores es un objeto. Cada uno de esos objetos tiene atributos y tiene métodos para realizar acciones particulares de ese actor. Una cosita que les contaba con respecto a las coordenadas, que son valores, es que si yo quiero producir una animación, una forma fácil de hacer eso en pilas es utilizar un atajo que también está presente en algunas otras herramientas del lenguaje de programación en el que está implementado pilas, que es Python. Y este atajo básicamente me da la posibilidad de construir animaciones de manera mucho más sencilla. Si en lugar de asignarle un número a este atributo X, le asigno un valor o varios valores, lo que va a hacer en realidad pilas cuando interpreta esa lista es producir una animación. En este caso, si yo le digo menos 100 y después le digo 100, lo que va a hacer es mover la nave a esa coordenada y después regresar. Si quiero hacerlo con distinta velocidad, le puedo decir cuántos segundos le tiene que tomar a la nave realizar esa acción. Y obviamente, como les decía antes, si este concepto de animaciones yo lo aplico a otro tipo de personajes, también va a ser inmediatamente aplicable. Algo que me gusta bastante de Python, el lenguaje de programación donde está construido pilas, es que hay operaciones matemáticas que uno por ahí está acostumbrado a verlas solamente con números, por ejemplo, no sé, hacer 3x2 o 3x3. Python en realidad te da la posibilidad de implementar estos operadores en cualquier tipo de dato. Por ejemplo, si vos tenés hola y lo multiplicás por 3, lo que hace Python es en realidad repetir una sumatoria, por así decirlo, de ese tipo de dato, ¿no? O sea, si yo tengo hola más hola más hola, es lo mismo obviamente que hola, obviamente no, es una convención, ¿no? Que hola por 3, de la misma manera que 3 por 3, vamos a suponer, es lo mismo que 3 más 3 más 3. Lo mismo se puede hacer con las secuencias. Si yo tengo 50, 10, 5 y lo multiplico por 3, repito esa secuencia una y otra vez. Cosa que parece bastante útil cuando empezamos a trabajar con animaciones, porque es muy común que yo quiera hacer algo con este personaje, como por ejemplo aumentar y reducir su tamaño, pero tal vez lo quiera hacer varias veces, lo quiera hacer 3 veces. Entonces, con esa simple construcción, con esa expresión, ya tenés la posibilidad de hacer eso. Bueno, por ahí es un poco lento eso, pero digamos que la rotación la podés cambiar a 180 grados, después que regrese a cero, unas 5 veces en 2 segundos por cada giro. Fíjense que es bastante
interesante poder hablar de expresiones y tener un espacio de trabajo en donde vos puedas visualizar que eso se produce, digamos, que puedas sacar algún tipo de provecho y de aprendizaje sobre eso. En los talleres que damos de Pilas Engine, una de las cosas que buscamos cuando los chicos se acercan a la herramienta es que primero se puedan familiarizar un poco con el desarrollo de juegos, que puedan empezar a escribir un poco de código. Y luego, poco a poco, a medida que vamos viendo estos conceptos y los vamos aplicando, tenemos la posibilidad de empezar a explicar el porqué de algunas cosas. ¿Por qué cuando invoco un método necesito utilizar paréntesis para enviar argumentos? ¿Cómo es que estas expresiones en realidad yo las puedo investigar y compuestas con una asignación construyen una sentencia o una expresión más compleja? Es decir, tratamos de que primero los chicos se acerquen a la herramienta, se familiaricen y después vayan puliendo ese conocimiento, vayan aprendiendo cosas más complejas. Que es un enfoque que se denomina constructivista. Es decir, que la forma en la que buscamos que aprendan a programar consiste en que puedan ir construyendo su conocimiento a medida que van generando necesidades, a medida que van surgiendo las preguntas, que van desarrollando sus juegos. Opuesto tal vez al enfoque tradicional de dividir el conocimiento en pequeñas porciones y decir, bueno, primero vamos a empezar con qué son las variables, después vamos a empezar con qué son las operaciones, después vamos a ver funciones, después de funciones vamos a ver, no sé, otro tipo de datos, o después métodos, después clases. Buscamos como tener un acercamiento mucho más participativo de los chicos y luego, paulatinamente, ir explicando poco a poco los conceptos que surgen en Pilas. Vamos a hacer una cosa. Yo ahora les quiero mostrar algunas cosas un poquito más complejas, pero me parece que por ahí, como mi charla es práctica y les voy a ir mostrando cosas, si a ustedes les surge alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran preguntar, anímense a levantar la mano en cualquier momento y va a ser incluso mucho más fácil que ustedes lo planteen en ese momento que les surge la pregunta que esperar al final. Así que si quieren hacer alguna preguntita, insisto, interrumpan, no hay ningún problema. Yo les puedo contestar ahora mismo. Una cosa nueva que tiene Pilas en esta versión es un editor de textos que se puede mostrar conjunta o de manera exclusiva con el intérprete. Y nos pareció una buena manera de empezar a programar, tener un editor de textos que haga cosas en tiempo real, que vos puedas como editar el código mientras estás viendo lo que sucede en la pantalla de videojuego. Porque al principio, por ahí esto es un poco atípico, pero yo de alguna manera, cuando empecé a implementar Pilas, buscaba de alguna forma hacer algo que a mí me gustara usar, ¿no? Entonces, lo primero que empecé a hacer en Pilas fue un módulo, se los quiero mostrar. Vos podés abrir Python directamente en la consola del lenguaje de programación. Y en una de las primeras versiones vos, para iniciar Pilas, tenías que hacer algo así. Pilas Engine, iniciar. Y para mí esto como era una gran característica, ¿no? Es decir, yo como programador estaba muy acostumbrado a esto, a tener una consola, a apretar una tecla y que salga el intérprete Bash y empezar a trabajar ahí. Y como les decía, las primeras versiones estaban hechas con una perspectiva muy subjetiva. Como que yo me ponía del lado del alumno y decía, bueno, a mí me encantaría abrir el intérprete de Python, escribir código acá. Si quiero hacerme un script, bueno, abro el Vim y acá hago import, Pilas Engine. Sí, si notan a dónde quiero llegar. Es decir, es como una visión muy personal. Y estaba tratando de hacer la herramienta muy, muy para mí. Algo interesante de Pilas es que cuando empezó a llegar a los chicos y los chicos empezaban a usarlo, se empezaba a notar como esta fricción, de que los chicos no usan un intérprete, muchos no usan Linux y no estaban habituados a tener un editor de textos favorito. Por ejemplo, los que somos programadores hablamos todo el tiempo de eso. A mí me gusta Vim, a otros les gusta Emacs, a otros les gusta Sublime Text, son como cosas muy, muy nuestras. Cuando los chicos recibían la herramienta decían, ¿qué es un editor de textos? Ah, un Word. No tenés un editor de textos favorito. Es decir, es como que se producía como un choque cultural muy, muy raro. Y ahí es cuando Pilas empezó a cambiar un poquito. Se empezó como a adaptar mejor al público al que quería llegar.
Por eso el intérprete de pilas tiene un montón de características que uno no ve en el intérprete de Python, como el autocompletado. Y el editor de textos que viene en pilas acá integrado no es tan bueno como otros editores. Pero el hecho de que esté ahí ya les da a los chicos la posibilidad de saber que pueden escribir su código sin tener que superar algunas barreras iniciales de ir a una página diferente, descargarse un editor, entrar en la discusión de si Sublime sí, Sublime no y esas cosas, ¿no? Por eso, no quiero que pierdan de perspectiva que Pilas sigue siendo un módulo. Vos, si tenés experiencia, un editor de texto favorito y sabés programar, obviamente vas a tener un enfoque y una manera distinta de abordar la herramienta. Pero tampoco quiero que pierdan de perspectiva que la herramienta también tiene una cara y una interfaz para los chicos que recién empiezan. Este es un ejemplo que les quería dar. El editor te da vos la posibilidad de borrar, de ejecutar, de tal vez, no sé, si yo hago un actor acá, de esta forma y no le pongo un nombre, puedo ir acá a actores e identificar que en este ejemplo hay un eje, es un actor y hay una nave. Si yo a la nave esta la muevo, esta es la coordenada que recibe este actor. Y comúnmente uno no usa estas herramientas cuando está programando un juego muy grande, pero a la hora de aprender a programar son herramientas súper, súper válidas y son muy útiles para acercarse a la programación. Lo mismo la posibilidad de poner pausa en el juego e ir avanzando paso a paso, también es algo que uno generalmente usa cuando encontró un error en el programa. Si es que tiene experiencia en programación, a veces cuando recién estás empezando, poner pausa y ver cómo funciona cada cosa es útil aunque no tengas un problema, aunque solamente estés viendo cómo funciona. Algo interesante del módulo pilas también es que tiene una función que se llama ver y me da a mí la posibilidad de conocer o de abrir los actores de pilas como para ver de qué manera están hechos. Si yo hago, vamos a suponer que hago el actor que tenía antes, mono. Hago este porque por ahí es el más fácil de todos. Pues, bueno. Era justo lo que quería hacer, tener el actor ese mono, como para mostrarles que si yo hago pilas ver mono, observen que lo que aparece en pantalla es el código fuente de esa clase en particular de la que apareció este personaje mono. Es decir, si yo quiero hacer un actor personalizado, puedo escribir una clase como la que aparece acá y empezar a utilizarla. O sea, yo puedo venir acá y decir, bueno, para hacer un personaje, puedo hacer una clase, personaje. Pilas actores, no sé, queré de actor. Sea, con esto tendría un personaje básico en pantalla que no tiene asignada una imagen, pero obviamente puedo asignársela. Personaje. Imagen que tenga una apariencia. O por ahí, si no me gusta inicializar un objeto de esta forma, desde afuera, como definiéndole atributos, hay dos métodos especiales en las clases, como iniciar, que es un método que se va a ejecutar una vez, como si fuera un inicializador o un constructor de la clase. Algo así. Y hay otro método especial que se llama actualizar, que es un poco. A ver si ahí está. Bien, ahí tengo el personaje. Actualizar es lo que en muchos videojuegos se conoce como la actualización lógica de los personajes. Es decir, yo por ahí no se los mostré muy bien, pero si se fijan en el modo. En el modo de información de pilas, ahí abajo dice 43 cuadros por segundo y ese numerito va cambiando. Algo que por ahí no sé si conocen es que los videojuegos son un poco distintas a las aplicaciones tradicionales, porque
no tienen un funcionamiento en el que el juego se de, perdón, en que la aplicación se detiene y espera que el usuario haga clic, o se detiene y espera que el usuario cierre la ventana. Un videojuego está en funcionamiento constantemente. Es como si fuera un reloj, está todo el tiempo haciendo algo. Y en este caso en particular, Pilas lo que hace es ejecutar y actualizar todos los personajes que aparecen en pantalla unas 60 veces por segundo. Esa es la frecuencia con la que funciona. Y si yo quiero hacer algo interactivo en el juego, el método actualizar es el que me va a permitir a mí iterar y hacer algún mínimo cálculo que sé que se va a producir 60 veces por segundo. Por ejemplo, si yo hago algo como cambiar la rotación del personaje en este método actualizar, eso se va a hacer y se va a ejecutar todo el tiempo. Lo mismo si yo quiero hacer que el personaje se mueva hacia la derecha en la pantalla, puedo hacer esto. No sé, uno. Y fíjense que ahí va a ir cambiando su coordenada hasta la posición, no sé, digamos 300. Y ahí el actor va a seguir avanzando, se va a seguir moviendo, va a seguir cambiando su coordenada. Pero ya lo perdí de pantalla, de la zona visible. Así que acá también obviamente en un juego es muy común hacer algo así, como decir, bueno, si se pasa de la coordenada 200, que vuelva a la coordenada menos, no tengo idea, estoy adivinando, menos 100, que vendría a ser por acá. Ah, no quedó muy bien, pero la idea es que llega a... Oh. Si alcanzan a ver ese numerito, fíjense que llega como hasta 200. Ahí 200, cuando supera ese numerito, vuelve a menos 100. Y gran parte de la lógica de los videojuegos que les mostré al principio, la del Shaolin y la del vampiro esquivando las calabazas, tiene una lógica así de simple. Cada actor tiene como un contador de vida que se va incrementando. Y mucha de la lógica de los juegos, insisto, está encapsulada en estas clases. Vos haces actores, y los actores son como esos mini bloquecitos que vas a combinar para hacer cosas más complejas. ¿Quieren hacer alguna preguntita hasta acá? Sí. Ahí decís que es 60 veces por segundo, pero a veces... Por ahí los frames te llegan a 50, 40. Entonces, ese sí. Más uno, vos esperabas por ahí que en un segundo se haya corrido 60 veces, pero por ahí terminó corriéndose 50. Entonces, sí. Sí, este se llama frame rate. Digamos que es como el rendimiento de cuadros por segundo. Pero Pilas está dividido como en dos partes. Hay un ciclo, que es la actualización lógica. En la actualización lógica se hacen todos estos cálculos. Y eso se hace 60 veces por segundo siempre. Y en los videojuegos, esa parte, el cálculo, es lo más rápido. Generalmente lo que puede fluctuar y cambiar de rendimiento es el dibujado. Y ese numerito que aparece ahí es del dibujado. Así que en realidad vos tenés la seguridad de que esta aceituna se va a mover 60 píxeles por segundo. Eso seguro. Perfecto, perfecto. Ok. Algo que les quería mostrar con los juegos y lo que les decía yo de las partes invisibles. Sí. ¿Te hace una pregunta? Sí. Antes vos mostraste cómo había una especie de binding entre el editor y la pantalla, tipo, que vos cambiabas los datos del editor y movían pantalla. Pues, o sea, vos antes en el editor cambiabas un valor y te reflejaba el toque en la pantalla que vos cambiabas el valor. Ah, sí. ¿Lo tienen también al revés eso? ¿Vos podés cambiar en la pantalla el objeto y que se refleje en el editor? ¿Lo pensaron como también para los chicos? Porque esto está orientado para los chicos, por ahí estaría bueno, como el chico seguro quiere mover el avión, no quiere escribir el número, que también haya una especie de display de las variables del avión. Lo más similar que se me ocurre es por ahí si vos haces un actor nave que está acá. Es decir, yo voy haciendo que cambie la coordenada y puedo ver acá en tiempo real en qué valor está la coordenada horizontal. Y puedo consultarla así, pero no sé si... Es decir, si yo la muevo... No sé si te seguí la pregunta. Si va dirigida en ese sentido. Y ahí se ve. Tendrías que cambiar de solapa, pero si vos mueves la nave, se ve reflejado ahí que la está moviendo. Claro, es difícil reflejar esto en este contexto, como decir, bueno, si acá yo tengo personaje... Claro, sí.
punto X y poder decir, bueno, este es el valor que va a tener la variable porque acá la estás moviendo la nave, ahí es más difícil, si es que entendí tu pregunta. Hay otro tipo de... Bueno, yo hace un momentito les comenté acerca de las multiplicaciones. Si vos haces una operación como esta, tiene sentido en la convención que tiene Python que eso sea equivalente a sumar una y otra vez una palabra entre sí. Y esto mismo también funciona con los actores. Si vos tenés, por ejemplo, querés tener muchas naves, podés hacer nave por 10. Y acá fíjense que lo que hace Pilas es tomar esa clase y clonarla, o mejor dicho, tomar esa instancia de objeto y clonarla varias veces. Y si yo toco el teclado, obviamente cada una de las naves no va a saber de la existencia de las otras, así que va a tratar de obedecer a lo que yo haga con el teclado. Y a su vez, esto que recibo como resultado de la operación es un agrupador. Y el agrupador tiene como cosa interesante que me permite darle órdenes a todos los actores al mismo tiempo. Es decir, si yo le digo al grupo, andad al centro de la pantalla, como le dije eso a un grupo de 10 actores, los 10 actores van a obedecer y van a hacer lo mismo. De igual forma, si yo le digo, no sé, decir hola a cada uno de esos, o mejor dicho, decirle al grupo que diga hola, va a ser interpretado como una operación individual para cada uno de esos actores. Esto es lo mismo por ahí que agarrar en Python y decir, quiero, no sé, la coordenada X por cada uno de los elementos del grupo, naves. ¿Por qué no se llaman naves? Bah, quedó rarísimo. Pero bueno, ahí le estaría pidiendo la coordenada X a cada uno de esos elementos N, que decidí llamarlos N porque sí. Tomados de ese conjunto. Naves queda feo por ahí. Voy a hacer naves. Naves es nave. Y esto, naves. Digamos que quiero conseguir la coordenada I de cada una de estas naves. Puedo hacerlo de esta manera. O por ahí me interesa conseguir la coordenada X y la coordenada Y. Estoy teniendo algún problema con el intérprete cuando me equivoco así de feo. Oh, demonios. Bueno, voy a hacer como recién, voy a cerrar todo esto. ¿Quieren hacer alguna preguntita? Cerramos el bache ese por lo menos. Sí, y hay una pregunta para allá también. Mientras trato de cerrar la ventana esta. Hola. Sí. ¿La idea fue siempre que terminen programando en Python o en algún momento consideraron, no sé, definir algún lenguaje de programación específico para programar juegos para que sea más transparente el hecho de que están definiendo una clase o cosas muy de programación? En principio yo empecé con Python porque es mi lenguaje favorito y al mismo tiempo también quería que la experiencia de programar no esté demasiado encerrada en la creación de juegos. Me gusta la idea de que el chico, tal vez, aprendiendo a programar videojuegos, en algún momento tenga, digamos, como un golpe de inspiración y diga, oh, por ahí yo puedo estudiar ciencia de la computación, por ahí yo puedo estudiar ingeniería en sistemas, por ahí me puedo meter a codificar, porque cosas que aprendes en un lenguaje de programación como Python se aplican muy fácil a otros tipos de lenguajes. Como justo Python igual lo hace particularmente fácil, tal vez porque tiene una sintaxis muy, muy accesible. Sí, incluso hoy día como que lo estamos reviendo, porque hay cosas que nos gustan mucho de Python, pero hay otras cosas que también nos gustan de JavaScript, entonces como que estamos tratando de ver un poco cuál es el mejor paradigma para Pilas. Yo, por ejemplo, acá le estaba mostrando a los chicos que uno de los laburos que estoy haciendo en Conectar Igualdad es tener la interfaz de Pilas sobre JavaScript. Entonces vos que acá tengas la posibilidad de decir, bueno, yo acá tengo... Esto por ahí, va, me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Esto es las herramientas de desarrollo de Chromium. Es decir, yo acá puedo inspeccionar que esto en realidad es un canvas de HTML5 y acá tengo un intérprete de JavaScript. Acá puedo... No puedo hacer... Oh, Dios. Bueno.
acá digamos puedo acceder al objeto de pilas, acá tengo actores y por ahí nave. Y fuimos reimplementando un montón de cosas de... Ahí está la nave, ¿no? La que le mostraba antes. Por algún motivo no la puedo mover. Nave.x menos 100. Y como para contarles así muy por arriba, este Chromium, este navegador, está... empiezo de nuevo, digamos. Esta herramienta que estamos usando acá se llama Node WebKit, que es básicamente un navegador Chromium con un motor de Node.js adentro y la posibilidad que vos empaquetes aplicaciones y las distribuyas como si fuera un navegador que está dedicado a que vos puedas hacer tus propias aplicaciones. Y como les decía, acá en Pilas está implementado también en JavaScript, cosa que vos puedas hacer algunos experimentos sobre pilas directamente en el navegador. Y esto que aparece acá, que vendría a ser como la cara visible de la aplicación, tenés la posibilidad de darle órdenes a los actores usando un lenguaje de bloques, que en este caso me van a permitir controlar solamente al alien que está acá. Yo le puedo decir, bueno, anda a la derecha, después a la izquierda y recoge algo del suelo, que por ahí tendría sentido que le diga, tratá de recoger el caracol que está acá con esa línea de código. No lo hace porque no está terminado, ¿no? Pero todavía estamos como reviendo cuál es el mejor lenguaje de programación o cuál es la mejor herramienta. Queremos destruir las barreras iniciales que tiene a veces sentarse a programar, como la sintaxis o a veces el idioma. Si se fijan, todo Pilas está hecho en español justamente para reducir esta barrera del idioma, que a veces no está bueno que un chico se acerque a la programación y reciba de sus pares la idea de no, bueno, pero tenés que primero saber inglés para sentarte a programar. Así que, un poco volviendo a tu pregunta, empecé con Python por ser mi lenguaje favorito, pero hoy día todavía estoy viendo cuál es el mejor lenguaje que se adapte a lo que nos gustaría hacer. Sí. Yo te quería preguntar por el tema de las colisiones entre distintos actores. Uh-huh. Sí, o sea, lo primero que me sale es cómo se manejaría si tenés que estar preguntando con un switch qué tipo de actor es. Están las dos formas. Vos, una, para mí una manera simple de por ahí demostrar colisiones es, yo puedo hacer, no sé, cajas y, y en el manual nosotros distinguimos a las colisiones de dos formas, ¿no? Para nosotros están las colisiones que son físicas, como las que están acá, digamos, con un motor de física que se llama Box2D, y hay otro tipo de colisiones que son programadas. Por ejemplo, el monito de acá tiene un círculo verde, que ese es como el área de colisión. Si yo quiero que el monito, cada vez que toque una de estas cajas, haga algo, o por ahí lo hago más simple, hago una nave que la puedo mover. Es decir, la lógica que yo puedo pensar es, bueno, cuando la nave toque a estas cajas, por ahí quiero que la caja se elimine. La manera que nos pareció más útil y más directa de poder hacer esto es mediante una función, que sea la función que va a responder a la colisión y que vos le digas a Pilas de manera directa, cuando colisionan cajas con la nave, ejecuta esta función, como si le mandaras un callback. Ah, no sé, orientado a eventos, supongo. Por ejemplo, yo podría hacer la función que se llame eliminar caja, que reciba como argumento la nave y la caja que tiene que eliminar, que a la nave le haga decir, no sé, genial, y a la caja que la elimine, ¿no? Y la forma de decir la Pilas es Pilas, colisiones, agregar, y especificarle, pasa que ahí no se ve muy bien, pero abajo lo que me está mostrando es cuál es la firma de esa función. Entonces yo podría decirle, bueno, cuando colisionan cajas con, acá tendría que decir en realidad, cuando colisionan la nave con las cajas, que ejecute esta función, eliminar caja. Entonces, a partir de ahí, algunas cajas no se van a eliminar porque las creé con otro nombre, pero la idea es que se llame a esa función que le definí, ¿no? Fíjate que ahí va como comiéndose las cajas que no tienen ningún sentido. pero bueno, es básicamente así como se podría hacer.
Ojo, de todas maneras, si querés en el método actualizar de las clases, ahí podés hacer un chequeo más directo de la colisión, preguntando todo el tiempo. Algo copado que no les conté, que también el motor de física tiene un par de atributos, como por ejemplo la aceleración, que sería la gravedad X y la gravedad Y. Está, por ejemplo, en menos 10, yo puedo usar estos valores como para jugar un poco con los objetos del escenario. Por ahí, no sé, suspender la gravedad vertical, hacer otros actores. Por ejemplo, no sé, 10 de estos. 20 dice. Como les decía, algunas cajas no se van a eliminar porque no son cajas que yo tenía en el grupo que había definido antes. Y esto creo que debería funcionar, si no va a fallar. A ver. Otro salto. Esto debería poder agregarlo como colisiones también, usando la misma función, cajas. Ah, sí. Bueno, básicamente hice otro grupo y volví a repetir la línea de código que tenía de antes, solamente diciéndole, bueno, quiero que hagas lo mismo, eliminar caja, pero con la colección de actores que son las pelotas que aparecen ahí. Yo podría pensar eso como un conjunto de actores al que le puedo poner cualquier cosa y sé que va a reaccionar de la misma manera. La nave se va a comer todo, ¿no? Se va a comer las pelotas, las cajas de por acá. De la misma forma, porque siempre va a estar llamando a esa función. Resumiendo un poquito, les quiero contar. En principio, uno de los de las primeras ideas principales al desarrollar pilas y al empujarlo con talleres y al trabajar en conectar igualdad es tratar de mostrar que la programación es divertida, que la programación no es solamente estar frente a una pantalla con texto y que de alguna manera el programa solo va a estar en tu cabeza y cuando apretes ejecutar. Y que cada uno de los componentes que vos podés utilizar dentro de un videojuego son actores, son personajes que tienen métodos y tienen atributos, que hay un montón en pilas. Y algo que no les comenté ahora es que pilas también incorpora algo que se llaman habilidades. No, por ahí no tengo tiempo como para mostrárselo, pero básicamente es que vos tenés clases que representan algún tipo de comportamiento, como rebotar, y vos podés agarrar cualquier actor y decirle, bueno, comportate de esa manera, y es como que le inyectás un comportamiento a partir de otra clase. Sí, es como si le dijeras, es como si le dieras la posibilidad de rebotar o de moverse o ser arrastrable o cualquier cosa. Por ahí llego a mostrarlo. Otros actores son estos, las pelotas que aparecen ahí, yo le puedo decir aprender. Pilas a habilidades arrastrables es una de las habilidades, o sea, yo puedo ahora agarrar con el mouse estos objetos y empezar a tirarlos, incluso probar una dinámica de juego distinto, tirarle cosas a la nave como para que las coma. Ahí. Por ahí hasta hacer un juego de carambola, a ver si puedo. Bueno, malísimo. Pero es la idea, ¿no? Ahí está. Bien. Hay un montón de habilidades. Tenés habilidades que te permiten hacer que los objetos se comporten con física, que interactúen con el usuario, que se muevan con el teclado, que los manejes como un auto, que si haces para arriba avance. Bueno, como la nave, ¿no? Que para los costados tiraba. Y volviendo un poquitito más a lo que les contaba al principio acerca de las cosas invisibles de los juegos, para mí uno de los mejores ejemplos es el motor de física. Porque fácilmente vos podés tener como un escenario de prueba, como para entender el funcionamiento del juego. Internamente para el juego es algo muy simple. Acá empezás como a ver conceptos de abstracción, pero de manera simple. Vos podés empezar con una idea de videojuego y decir, no, bueno, pero pará, vamos a simplificarlo como para que la computadora entienda y sea lo más simple de codificar. Para el juego la cosa es básicamente esto. Cada uno de los objetos tiene una figura geométrica. Y después es parte de tu creatividad hacer que esos objetos tengan la apariencia que vos quieras. Prácticamente toda la ambientación del videojuego, la historia, todo lo que vos quieras contar, se puede contar a través de la composición de la programación con la interfaz visual que le quieras dar a cada cosa.
Bueno, creo que estamos en horario, así que les quiero agradecer a todos por darme la oportunidad de contarles acerca de pilas. Y cualquier preguntita que tengan, cualquier cosa que les haya quedado por preguntar, voy a estar por acá. Y obviamente ahí también los espero. Esa es la página de Pilas Engine, donde está el foro. Y hay un montón de recursos para seguir viendo la herramienta. Les agradezco mucho.